Dios te bendiga. Consejos de la vida cristiana. No tienes que envidiar el ministerio de nadie. Dios tiene trabajo para todos en su obra. Cuidado con la envidia, porque por envidia Caín mató a su hermano Abel. Es mejor brillar juntos que tratar de apagar a otros para brillar tú. Si tú puedes hacer algo, únete con el que no puede, porque los dos lo hacen para el Señor. Tienes que amar a tu prójimo y ayudarle para que los dos brillen para el Señor. Si tú puedes leer, únete con el que no puede. Si tú puedes cantar, únete con el que no puede cantar, ya que los dos cantan para el Señor. Si tú desempeñas otro privilegio, tocas un instrumento o haces cualquier cosa en la obra del Señor, únete con el que no puede para que los juntos brillen y brillen para el Señor. Así que el consejo de hoy es: no trates de brillar apagando a otro. Mejor ayuda a brillar a otro, que el del Señor vendrá su recompensa. Recuerda que todos los tenemos que amar como a uno mismo, porque si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo. Así que Dios te bendiga, y este fue el consejo de hoy. Cuidado con la envidia, porque la envidia mata y separa, pero el amor de Dios ayuda a brillar a otro. Fue tu canal Cristo Mi Rey Uno, siempre a tu lado. Dios te bendiga.